Bienvenidos a Los Nicolaitas, el programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hoy un programa especial porque a 99 años de que se conmemora la fundación de la Universidad Michoacana, tuvimos una oportunidad de conversar con los doctorados honoris causa. Este es un programa en donde vamos a pasar las entrevistas completas que tuvimos la oportunidad de realizar con todos ellos. Vamos con los honoris causa del 2016. En 1971, un ensayo aparecido en las memorias de un simposio norteamericano sobre antropología económica llamó poderosamente la atención de los estudiosos de la realidad social de América Latina. El trabajo parecía innovador, y lo era, por varias razones. En primer lugar, aplicaba las herramientas antropológicas al análisis de un grupo moderno, la clase media urbana chilena. En segundo lugar, revelaba la existencia de un sistema de normas culturales que surgía de los intercambios de favores, comúnmente conocidos como compadrazgo. Este tipo de compadrazgo, aunque inspirado en la benevolencia que deben formar las relaciones entre los compadres del ritual católico, no exigía ninguna formalización ni alusión religiosa, simplemente implicaba la voluntad de establecer vínculos de ayuda recíproca, cuidadosamente manejados y dosificados. Si bien la ayuda podía incluir préstamos de dinero o ayudas materiales, más importantes eran los favores conseguidos a través de las conexiones políticas en la ubicada burocracia chilena. En tercer lugar, proporcionaba las bases para el análisis de una solidaridad de clase, sui generis, que atravesaba las lealtades del partido e ideología y permitía la reproducción y expansión y el relativo bienestar material de un amplio sector de profesionales y prestadores de servicios. En cuarto lugar, se pone de manifiesto la importancia de los nexos no mercantiles, el prestigio y la distancia social en la comprensión de las sociedades modernas. Tal comprensión, por tanto, debía ir mucho más allá de las útiles pero no pocas veces aburridas tablas de natalidad, fecundidad, mortalidad, ingresos, consumo, escolaridad, opiniones públicas y conducta electoral a la que condenaban ciertos sociólogos cuantitivistas. Larissa Halder-Lomnitz, autora de este ensayo, era entonces una joven estudiante graduada en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, de origen ucraniano. Había nacido en París en 1932. Siendo muy niña, se trasladó con su familia a Colombia. Su padre, Miguel Halder, se había formado como antropólogo con Paul Rivet y desde muy joven había sentido una gran fascinación por la América Latina. Vivió un tiempo en Perú, donde formó parte del círculo de discípulos apodado Los Apóstoles, de José Carlos Mariátegui. En 1948, al fundarse el Estado de Israel, los Halder partieron allá y se adherieron al movimiento de los kibbutzim. En 1950, Larissa casó en el kibbutz con el geólogo chileno Sinalomnis. En las décadas de 1950 y 1960, la pareja vivió en Estados Unidos y en Chile. En Berkeley, ella cursó los estudios de licenciatura en antropología. Entre sus maestros estuvieron Nelson Garbrun y George Foster. Y en Santiago de Chile se inició en el trabajo de campo con un estudio acerca de los patrones de consumo del alcohol entre migrantes mapuches. Desde 1969, Larissa Halder-Lomnitz vive en México. Unos años más tarde adquiriría la ciudadanía de este país. Al final de la década de 1970, en la trayectoria intelectual de Larissa Lomnitz, cobró forma otro proyecto innovador, en el estudio de una familia de empresarios, miembros de la élite mexicana beneficiada por la revolución. En realidad, este proyecto, realizado junto con Marisol Pérez y Saur, había comenzado un poco al azar cuando ambas investigadoras discutían sobre la importancia de las redes familiares, no solamente para explicar la sobrevivencia de los marginados, sino incluso la constitución y las estrategias de los grupos de hombres de negocios. Es además su obra profundamente desmitificadora y crítica, pero sin retórica, sin aspavientos de radicalismo. Ha sido muy discutida y cuestionada y lo seguirá siendo, es parte de su vitalidad. Es por ello que es doctorado honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Hay mucha gente que no conoce realmente quién es Larissa. ¿Nos puede platicar un poquito quién es Larissa Adler? Bueno, me imagino que hay mucha gente que no sabe. Pero bueno, yo soy antropóloga, como bien lo dijo usted. Y en general soy conocida por mi libro de cómo sobreviven los marginados, que sí es bastante reconocido. Ahora, yo estudié antropología tarde, o sea, como era, estudié casada y con niños, me recibí tarde y llegué tarde a la profesión.
Entonces, pues así como llegué tarde, primero que nada tuve que pensarlo bastante qué es lo que quería estudiar, ¿no? Y me decidí por la antropología por muchas razones. En primer lugar, yo estaba casada con mi esposo, el doctor Sinalomnitz, y él insistió en que yo estudiara, ¿no? Entonces, como yo era mayor, ¿no? Yo quería estudiar o psicología, sociología, en fin, algo así. Y entonces él me mandó con una psicóloga, que entonces era, después se volvió amiga mía, y ella, después de hacerme todos estos exámenes de orientación profesional, llegó a la conclusión de que yo lo que no debía hacer es estudiar algo que tuviera que ver con ciencia, porque ella encontró que lo que yo tendría que haber sido es periodista. ¿Por qué? Y yo, periodista, me puse como, ¿qué tiene que ver? ¿Yo qué tengo que ver con periodismo? Me imaginaba corriendo a las 12 de la noche a reportar un crimen o quién sabe qué cosa siniestra. Pero lo que pasa es que ella dijo, y creo que tenía razón, que yo era buena para captar situaciones y expresarlas. Y eso era para ella periodismo. Entonces yo salí llorando de esa entrevista porque yo no quiero ser periodista. Pero bueno, la cuestión es de que al final estudié en el fondo ciencias, porque son ciencias sociales, ¿no? Bueno, pero finalmente mi papá era antropólogo y yo había tenido mucho contacto con grupos indígenas y con gente de todo tipo, como tenemos los antropólogos, ¿no? Entonces, a última hora decidí meterme a antropología y me ha fascinado. Realmente la antropología es la ciencia más interesante posible. Bueno, esa soy yo. ¿Qué más quiere que le diga? Muy interesante, creo que no hay una edad para estudiar. Y si era su vocación realmente ser antropóloga, pues qué bueno. Sí. El día de mañana la Universidad Michoacana le entrega el galardón más importante que tiene, que es el honoris causa. ¿Qué representa para usted recibir de la Casa de Hidalgo esta presea? Bueno, imagínese, es un gran honor. Un gran honor. Bueno, yo he recibido antes dos doctorados, uno en la Universidad de Massachusetts, en Boston, y la otra en la Universidad de Aguascalientes. Entonces, me parece que para haber empezado tarde, haber estudiado tarde, todo así como tratando de ponerme al día, pues imagínese el honor y el gusto que me da, y especialmente de esta universidad que tiene su tradición. Interesantes charlas que realizamos con los doctorados honoris causa. Vamos a una pausa y seguimos con estas entrevistas exclusivas para los Nicolaitas. Ya volvemos. José Hernández, Juan Villoro Ruiz, Edgardo Buscaglia y Larisa Alder Lomnitz.
José Hernández, Juan Villoro Ruiz, Edgardo Buscaglia y Larisa Alder Lomnes. Regresamos con los premiados del doctorado honoris causa por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo a los 99 años de su fundación. Veamos quiénes siguen a continuación. Es hijo de Julia Moreno y Salvador Hernández, inmigrantes mexicanos. Su padre, Salvador, es originario de La Piedad, Michoacán, y llegó a Estados Unidos hace más de 49 años para trabajar en los campos agrícolas de California. Hizo estudios de ingeniería eléctrica en la Universidad del Pacífico. Posteriormente, hizo una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica en la Universidad de California en Santa Bárbara. Fue seleccionado por la NASA en el Grupo 19 de 2004 para actividades espaciales. Como uno de los cuatro hijos de una familia de migrantes del campo mexicano, se vio obligado a trabajar en labores de recolección de frutas y verduras en California. En 2006, obtuvo un doctorado honoris causa por la Universidad del Pacífico. Su motivación para ser astronauta ocurrió cuando se encontraba recolectando verdura en Stockton, California, y escuché en su radio de transistores que el latinoamericano de origen costarricense Franklin Chan Díaz había sido seleccionado para el programa de astronautas de la NASA y sería el primer latino en el espacio, Arnago Casquerín Méndez, primer americano no estadounidense en volar al espacio y primer cosmonauta cubano. Su colaboración en LIMOR National Laboratory en la década de 1900 contribuyó en una nueva herramienta para la detección temprana del cáncer de pecho. El ingeniero de la NASA recuerda exactamente cómo ocurrió. Me encontraba limpiando con azadón una fila de remolacha azucarera en un campo de cultivo cerca de Stockton, California, y escuché en la radio de transistores que Franklin Chan Díaz había sido seleccionado como astronauta, dice Hernández, que era estudiante de educación superior en ese tiempo. Hernández cita, recordando la selección del hispanoamericano Franklin Chan Díaz, ese fue el momento en que dije, quiero viajar al espacio. Desde entonces, es algo por lo que he luchado cada día para hacerlo. Hernández no aprendió inglés hasta que tenía 12 años de edad. Pasó la mayor parte de su infancia en lo que llama el Circuito California, viajando con su familia desde México hasta el sur de California cada marzo y trabajando en el área de Stockton hasta noviembre, cosechando fresas y pepinos en las granjas a lo largo de la ruta. Entonces regresaban a México en Navidad e iniciaban el ciclo de nuevo en la siguiente primavera. Hernández dice, a algunos niños les puede parecer divertido viajar, pero yo tenía que trabajar y no estaba de vacaciones. Sobre los Estados Unidos de América comenta, yo vine de una familia muy pobre, muy humilde, de familia inmigrante campesina, y este país me dio la oportunidad de estudiar y perseguir mi sueño como astronauta. Después renunció a ser astronauta, ya que la NASA terminó los viajes espaciales en transbordador y creó la Fundación José Hernández Foundation, Alcanzando las Estrellas. Y es por hoy que es un honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Estamos con el doctor José Hernández, otro galardonado a lo que son los premios que otorga la Universidad Michoacana, honoris causa. ¿Qué significa para usted después de toda esta trayectoria que ha tenido, todos estos logros que ha obtenido a lo largo de su vida? Bueno, para mí es un gran honor recibir un doctorado honoris causa aquí, especialmente en el estado de donde son mis papás, donde crecí yo. Aquí no tan lejos en La Piedad, Michoacán. Entonces yo tomo esta responsabilidad bastante seria porque yo sé que muchos de los jóvenes me ven como un ejemplo. Y entonces yo lo que trato de utilizar es esta plataforma para empujar la educación y para que haya más José Hernández aquí en Michoacán, que en vez de ser la excepción, que yo sea la regla en que todos podamos tener la oportunidad de seguir adelante con nuestros estudios. Doctor, sabemos que aparte de todo usted tiene una fundación la cual dirige. ¿En qué consiste esta y a quiénes está apoyando? Sí, mire, tenemos una fundación, se llama Alcanzando las Estrellas en California, que se dedica a apoyar a jóvenes latinos, que muy similar a como yo crecí, de familias campesinas, mexicanos, algunos nacidos aquí, algunos nacidos allá, pero mexicanos, y entonces tratamos de involucrar en ellos los valores de la educación, de por qué es importante seguir adelante con sus estudios, y también les otorgamos becas parciales para que sigan sus estudios universitarios allá, porque allá es muy caro los estudios universitarios.
¿Cómo cambió su vida a partir de que fue parte de la NASA, de los proyectos de la NASA? Bueno, sinceramente, pues, yo pensaba en una forma muy egoísta en querer ser astronauta. Yo lo quería hacer por razones personales, que quería ser astronauta, quería ir al espacio. Pero al ser seleccionado, de repente como que se enfocaron en mí de qué es posible con una educación que uno puede llegar hasta las estrellas. Entonces yo miré que es una gran oportunidad para utilizar una plataforma y promover la educación, y especialmente a nuestros jóvenes que están en Estados Unidos y los que están aquí en Michoacán. ¿De qué manera está trabajando con estos jóvenes? Tenemos proyectos, por ejemplo, en California tenemos una academia de verano donde tenemos estudiantes que van a una universidad y les damos cursos muy similares a lo que van a ver el próximo año en ciencia y matemáticas. Tenemos proyectos, por ejemplo, con la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla. Tenemos un proyecto donde estamos construyendo un satélite que pretendemos lanzar al espacio, que ojalá aquí también en la San Nicolás de Hidalgo podamos hacer algo muy similar. Finalmente, me gustaría que enviara un mensaje a toda esa comunidad universitaria que tiene los grandes sueños que usted tuvo al principio y que logró llegar, ahora sí, como dicen, a las estrellas. Sí, no, yo les diría lo mismo que me dijo mi papá cuando tenía yo 10 años. Y por primera vez le dije que quería ser astronauta. Me dijo: ¿quieres ser astronauta? Sigue estos 5 pasos, una receta de 5 ingredientes. Dijo: decide lo que quieres hacer en la vida. Segundo, reconoce qué tan lejos estás de ella. Tercera, crea un mapa para saber cómo llegar a tu meta. Cuarto, educación. No hay sustituto para una buena educación. Y quinto, échale ganas. Y yo le agrego el sexto, que es la perseverancia. Doctor, muchísimas gracias por este mensaje. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de platicar con usted. A ti, Fernando. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y seguimos conversando con los doctorados honoris causa 2016 en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. José Hernández, Juan Villoro Ruiz, Edgardo Buscaglia y Larisa Alder Lomnes. José Hernández, Juan Villoro Ruiz, Edgardo Buscaglia y Larisa Alder Lomnes. Gracias por continuar con nosotros aquí en los Nicolaitas. Estamos presentando para todos ustedes la oportunidad que tuvimos de conversar con los doctorados honoris causa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Nació el 24 de septiembre de 1956 en la Ciudad de México. Está casado con la editora Margarita Heredia. Miembro activo en la vida periodística mexicana, escribe sobre diversos temas como deportes, rock y cine. Además de literatura, ya ha colaborado en numerosos medios como Vuelta, Nexos, Proceso, Cambio, Uno más Uno, Reforma y La Jornada. En esta última dirigió el suplemento La Jornada Semanal entre 1995 y 1998. Apasionado por el fútbol, hincha del Barca, su amor de la infancia es el Club Necaxa, del que tiene frases célebres, por ejemplo: el Necaxa es como la literatura para las minorías ilustradas. Ha sido cronista de varios mundiales, Italia 90 para el Nacional, Francia 98 para La Jornada, Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. También ha sido profesor de literatura en la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor invitado en las universidades de Yale, de Boston, Pompeu Fabra y de Princeton. En 1991 publicó su primera novela, El disparo de Argón. Sin embargo, su mayor éxito de público era como escritor para niños, hasta que en 2004 apareció El testigo, con el cual obtuvo el premio Heralde, otorgado por la editorial Anagrama. Villoro ha incursionado en el teatro. Además de ser autor de algunas piezas, ha traducido Cuarteto de Heine Müller,
y en el cine como guionista. Por ejemplo, suyo es el texto de la película Vivir Mata, dirigida por Nicolás Echeverría. Ha escrito también relatos de viaje. Publica todos los viernes una columna en el periódico Reforma. Tiene otra en el suplemento dominical Revista de Libros del diario chileno El Mercurio. Es asimismo colaborador habitual de la revista bogotana El Malpensante. Se ha desempeñado como traductor y algunas de sus obras han sido traducidas a otros idiomas. El 8 de diciembre de 2012 recibió el Homenaje Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez en el marco de la 27ª Feria Internacional del Libro de Guadalajara, México. En octubre de 2013 fue elegido como miembro del Colegio Nacional. Su discurso de ingreso fue programado para el 25 de febrero de 2014. Vive entre México y España. Enseña literatura en la Universidad Pompeu Fabra. Igualmente cuenta con un suplemento cultural en el periódico El País llamado Babelia. Y ahora la Universidad Michoacana le otorga el doctorado honoris causa. Un mensaje para la comunidad universitaria que nos está viendo a través de los Nicolaitas. No, pues nada más recordar que la universidad es una fábrica de conocimiento y también es un modelo de convivencia. O sea, yo creo que es muy importante que nosotros cuando venimos a la universidad, lo que aprendemos no es solamente materias, no es solamente conocimientos que tienen que ver con nuestra carrera, sino que es una forma de vida. O sea, yo creo que en la universidad se aprende a convivir y sobre todo muchas veces a convivir en la discrepancia, que es algo que nos falta a los mexicanos. A veces pensamos que el que piensa distinto a nosotros, pues necesariamente es nuestro enemigo. Y yo creo que las ideas discordantes muchas veces son complementarias y eso debe ser una universidad, una ruidosa casa de la discrepancia, pero en donde esta discrepancia tenga que ver con un concierto general de unión y de beneficio para todos los participantes. Doctor, muchísimas gracias. Al contrario, gracias a ti. El doctor Edgardo Buscaglia se desempeña actualmente como presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México, como director de la International Law and Economic Development Center, como investigador principal en Derecho y Economía, Senior Law and Economic Scholar en la Universidad de Columbia, Estados Unidos de América, y como profesor invitado de la UNAM en el 2012, e Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, y la Universidad Iberoamericana en el 2013. Su trabajo como asesor en reformas judiciales y combate prevención del delito organizado y corrupción privada y pública viene cubriendo desde 1990 a la fecha a 109 países de África, Asia, Europa, Latinoamérica y Medio Oriente. El profesor Dr. Buscaglia ha tenido el cargo como Fellow de la Hoover Institution, Stanford University en Estados Unidos entre 1991 y el 2008. Además, se ha desempeñado como funcionario de tiempo completo de organismos internacionales, entre los cuales destaca su labor como experto de la Organización de las Naciones Unidas entre 2001-2013 en Viena, Austria, y como jefe de asesores de la Organización de las Naciones Unidas entre junio de 2010 y junio de 2011 en Afganistán, además de asesor externo de la Agencia ONU para el entrenamiento e investigación entre el 2004 y 2008. Entre 2004 y el 2006, también se desempeñó en Kabul, Afganistán y Pakistán como jefe de misión a cargo del programa de entrenamiento de la totalidad de jueces y fiscales afganos especializados en delincuencia organizada y terrorismo para la organización internacional Law and Development Program. También fue asesor consultor del Banco Mundial entre 1989 y el 2000 y guest speaker del Departamento de Estado estadounidense en numerosas oportunidades desde 1999. El Dr. Buscaglia ha publicado 101 artículos científicos, peer review, journal articles, y 9 libros focalizados en el análisis económico del derecho aplicado a países que sufren crisis de gobernabilidad con altos niveles de corrupción política, delincuencia organizada y o terrorismo. Además de frecuentemente conceder entrevistas a medios como la BBC, Al Jazeera, CNN, Associated Press, Der Spiegel, Le Monde y New York Times, entre muchos otros. Y le hago esta pregunta porque obviamente antes de entrar a la entrevista vimos una cápsula de lo que es toda su obra, de todo el trabajo que ha tenido y resulta muy interesante abordar un poquito el tema porque vamos a hablar obviamente sobre lo que es el honoris causa, que es el principal motivo de esta entrevista. Pero si en este momento usted tuviera que decidir escribir algo o está escribiendo algo, ¿cuál es la temática más palpable o la temática más fuerte que se necesita poner en letras en ahora? En México, hacer realidad el sueño que se plasmó en la Constitución de 1917 de este gran país, en donde los 58 derechos humanos que después la ONU ratificó en su preámbulo y en sus convenciones, hacer realidad esos derechos en la práctica, en la vida diaria de las mujeres y de los hombres en este gran país. Esos derechos humanos al acceso a la justicia, a la educación,
a la tierra de quien la trabaja, a un medio ambiente sano, a un trabajo digno. Son todos derechos humanos, son 58. Y eso constituye lo que llamamos seguridad humana. La seguridad que tú tienes de que ese acceso a la justicia, ese acceso a la tierra, ese acceso al trabajo, ese acceso a la educación, para ti, para tus hijas, para tus hijos, van a asegurar que puedas progresar y desarrollarte en la vida como persona. Esa es la gran materia faltante en México, es la materia pendiente en México, y ese es el próximo capítulo a escribir en la historia mexicana. Y yo estoy convencido de que las generaciones hoy viviendo en México van a ser los que escribirán ese capítulo. Y eso yo creo que es el libro que a mí me faltaría escribir hacia futuro. Cómo alcanzar ese modelo de seguridad humana que va mucho más allá de la seguridad física. Otorgarse el doctorado honoris causa a través de la primera universidad de las Américas, donde héroes nacionales como Morelos, Hidalgo, han estado activos en este marco institucional, para mí representa un honor de enorme envergadura, que es difícil de describir con palabras. Así que en vez de describirlo con palabras, lo voy a tratar de traducir en acciones. ¿Hay algo que desee agregar, doctor? Muchas gracias. Gracias a la sociedad michoacana, gracias a las autoridades universitarias michoacanas, y sigamos en la lucha. Otra, muchas gracias y bienvenido a Morelos. Felicidades. De esta manera hemos llegado al final de Los Nicolaitas, en un programa especial dedicado al doctorado honoris causa 2016 de nuestra máxima casa de estudios. Les recuerdo que estamos en redes sociales y también que nos escriban a nuestro correo electrónico. Yo me despido, mi nombre es Fernando Jaramillo y nos vemos hasta la próxima.